cabello bailan conmigo este son. Maestro y cabello bailan la cumbia del son. Con ese sabor, el grupo de baile Liferbol Pérez Celedón le puso el ritmo a la mañana de este lunes 13 de septiembre a la Ruta 2, en el tramo entre Barrio Los Ángeles y el Parque de Palmares de Daniel Flores. 37 bailarines formaron parte de esta iniciativa. La actividad se denominó Manifestación Artística, el arte se apoya. La intención era hacer un llamado sobre la importancia que tiene el arte para muchos, que lamentablemente es poco apoyado y quieren ser escuchados. Además, en el marco del Bicentenario y debido a que no se organizó una actividad, decidieron aprovechar y llevar a todas las personas del cantón la alegría de este hermoso mes de septiembre. Acción Folclórica Liferbol Pérez Celedón, agrupación que nace en nuestro cantón desde hace 4 años. El motivo principal fue buscar el apoyo hacia el arte en nuestro cantón, debido a que somos poco apoyados. El otro motivo también fue llevar alegría al ser costarricense en el marco del Bicentenario. Bueno, nosotros comenzamos ruta por calle Los Ángeles, bajamos por ruta 2 de carretera interamericana hasta llegar al Parque de Palmares. Principalmente nosotros estábamos en manifestación apoyando la parte cultural, la parte artística que se ha visto muy afectada desde el comienzo de pandemia. No solo se han perdido puestos de trabajo, sino que también la identidad como costarricenses y cultura se ha ido desapareciendo más cada vez que esta pandemia ha ido pasando por el tiempo. Nosotros intentamos de rescatar y que el gobierno nos tome en cuenta también para futuros proyectos. Nosotros llevamos 2 semanas aproximadamente de prepararnos para el día de hoy y nos vamos muy contentos por el apoyo que recibimos. Muchísimas gracias a todas esas personas que se tomaron en serio la frase "el arte se apoya". Así fue como llenaron de arte y ritmo a Pérez Celedón. ¡Violencia! ¡Maldita violencia!